Noir es el nombre de un antiguo destino. Dos doncellas que gobiernan la muerte y cuyas negras manos protegen la paz del recién nacido. ¡Ya llegué! ¡Qué bien! ¡Llegó papá! Hola, cariño. No te esperábamos. Sí. Hoy no había muchos casos que atender. Luis sigue dormido, ¿no? No, pasó todo el día llorando. Y acabo de lograr que se durmiera. ¡Vamos! ¿En serio? Sí, en serio. Henry, ¿recuerdas el juego nuevo que querías? ¿Por qué no salimos a comprarte uno más tarde? ¿En serio? ¡Qué bien! ¡Qué bueno, ¿verdad? El pan de cada día. Tenemos una oferta de trabajo. ¿Ahora de qué se trata? Bien, echemos un vistazo. ¿Aburrida? Andando, volvamos a casa. Oh Dios benevolente, a través de la muerte y la resurrección de Cristo, tu propio Hijo y nuestro Señor, le has conferido a tus fieles la esperanza de la vida eterna y la resurrección. Ahora te suplicamos que les permitas a quienes sepultamos en este día descansar en paz hasta el día de la resurrección. Y que por tu misericordia puedan recibir la felicidad de la vida eterna a través de Cristo, quien es nuestra vida y resurrección. ¿Ahora? Hoy no podemos esperar. No, ahora un auto nos espera. Amén. Sé que está molesto. Ese hombre era uno de nuestros mejores oficiales. Sin embargo, no podemos admitir que era miembro de la Unidad Nacional Antiterrorista. Solo podemos decir que era un oficial de la policía que sacrificó su vida por su país. Lo sé. Ya es el tercero. Los dos primeros eran suboficiales. Y ahora un oficial de alto rango. Es como si tuvieran acceso a la lista de reclutamiento de la GIGN. ¿Usted cree que...? No podemos negar la posibilidad de que haya un espía en nuestro ministerio. Al menos quiero que prepare un informe al respecto para presentarlo ante el Ministerio de Defensa Nacional, ¿entendido? Sí, señor. Pondré manos a la obra de inmediato. Confidencial. Bien. Rezaré para que nuestros temores resulten ser infundados. Sí, señor. Yo también rezaré.
Aquí tienes. Parece que en el mundo todo anda bien. ¿Me alcanzarías el cuchillo? Claro. Toma. Gracias. Ese es nuestro pan de cada día, una bendición del cielo. ¿Por qué no lo disfrutas mientras comes? Lo estoy disfrutando. Pues no parece que lo disfrutaras. ¿En serio? Así es. ¿Y no recuerdas nada sobre ti misma? Mm-mm. ¿Y sobre mí?